supuestamente hoy le iban a hacer esos estudios, llega mi ex mujer y que no le han hecho nada, ya le dieron de desayunar, porque nadie recibe los turnos. De acuerdo con la organización México Como Vamos, el país alcanza una calificación de 62.99 puntos de 100 posibles en el índice de progreso social. Entre otros valores, este índice se mide con el acceso de servicios de salud y solo la Ciudad de México, Aguascalientes y Nuevo León superan los 70 puntos, mientras que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas están por debajo de los 50. En lo que va del sexenio, el gasto en salud ha tenido un aumento progresivo que no se refleja en un mejor servicio. El incremento tampoco reduce tiempos de espera para citas, estudios, tratamientos ni cirugías, ni en la mejora de la infraestructura de centros de salud, clínicas y hospitales de alta especialidad. La gente pues viene muchas veces desesperado para que lo atiendan y es cuando puede haber un problema, pero por lo regular ya estamos conscientes de lo que va a pasar. El 10 de julio, una niña murió al quedar atrapada en un elevador en el hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero no es un caso aislado. Este año se han registrado 8 casos de fallas en elevadores que han dejado a varias personas atrapadas por minutos e incluso horas. Para 2024, el IMSS prevé gastar 503.4 millones de pesos para sustituir 103 elevadores en sus clínicas, pero también quiere gastar 810 millones de pesos para la sustitución de 375 equipos de aire acondicionado. Tras la extinción del INSABI, sus responsabilidades se transfirieron a una nueva entidad llamada IMSS Bienestar, que asumirá también servicios de atención que los gobiernos de los estados no pueden brindar. Hasta este momento, ni la Secretaría de Salud ni el IMSS Bienestar ni ninguna otra autoridad sanitaria ha informado si este modelo de atención recuperará el catálogo de padecimientos que atendía el desaparecido Seguro Popular. Entre tanto, el sector salud encabeza la lista de quejas por violaciones a derechos humanos de acuerdo con la CNDH. En el país, por cada abuso cometido por alguna autoridad de seguridad, se cometen 6 violaciones a derechos desde el sector salud que han terminado con la muerte de pacientes. Mega Noticias, Andrés Solís.